ya tenemos una ventana. El error que pasaba antes es que si yo no tengo claridad en este punto, que hay una ventana, y yo vengo y hago y coloco la ventana del baño, se va a romper la privacidad. Entonces necesito saber cómo tengo todos los vecinos para saber lo que puedo hacer adelante. El terreno, si se fijan de aquí, donde está Ariel, allá, okay, es prácticamente plano. Okay. Eso es lo que me va a ayudar mucho en el precio. Pero necesito levantar la casa, okay, por encima del nivel de calle, 22 centímetros. No demasiado, porque si la levanto demasiado, lo que estoy consumiendo más hormigón, sino bajarla, ¿ok? Así que es lo que tiene que pasar. Antes de yo comenzar a desarrollar este terreno aquí, tengo que poder tener un presupuesto para saber hasta qué punto puedo llevar el proyecto, cuáles son las etapas, la parte financiera, cuándo me va a costar, saber si este es el momento en que lo puedo hacer para que me funcione. Y ya luego de eso, poder hacer un anteproyecto. Si se fijan, es muy importante, allá arriba, ya tenemos una ventana. El error que pasaba antes es que si yo no tengo claridad en este punto, que hay una ventana, y yo vengo y hago y coloco la ventana del baño, se va a romper la privacidad. Entonces necesito saber cómo tengo todos los vecinos para saber lo que puedo hacer adelante. Entonces ahora voy con el muro. Aquí por lo menos el muro ya lo tenemos hecho y también ya tenemos la seguridad, okay, que viene el vecino hecho. Pero en este tema, si yo le doy al pañete, vamos a hacer el acercamiento, un grosor de pañete y una terminación amaestrada, pues lógicamente voy a gastar mucho. Tengo que aprovechar y tratar de forrar el muro, que sea un muro verde, ok, con árboles, para no tener mantenimiento y gastar mucho menos. Estamos aquí haciendo la evaluación y vamos a hacer un resumen, ok, de lo que estamos viendo. Es muy importante que si tenemos un terreno aquí en Baní, podamos confirmar que lo que está en el catastral, lo que dice la ley que de nosotros, sea lo que realmente tengamos aquí físico. Ustedes se fijan, vamos a echar la cámara aquí. Si yo me agacho aquí, veo que esto es un border. Vamos a dar un zoom. En ese border, en ese cuadrito, el agrimensor lo pintó de rojo y puso un punto. Este es el primer punto del border. Que si lo vemos en un catastral, es la estación E1. Esa estación E1, cuando yo la miro hacia allá, vamos a ver la estación E5, que es esta. Debe de coincidir la otra estación. Vamos a enfocarlo ahí, esa estación. Este punto no es esta, es este punto. Este punto con el otro deben de dar 13.22. Ahora, lo que está en el catastral, lo que dice el estado, debe de coincidir con lo que hay aquí. De manera que cuando comencemos a construir aquí en Baní, pues un vecino nos diga que lo estamos pisando, que nosotros pisamos un vecino. Porque yo puedo agarrar y mover esto y ponerlo allá. ¿Cómo me doy cuenta? No, lo que está en físico tiene que conseguir lo que da. Pero si me fijo en los borders que están atrás y hago la profundidad, el border siguiente, por ejemplo aquí, en este, vamos a ver la parte de atrás del terreno, es este. En este border que está aquí, el agrimensor, vamos a verlo de cerca, colocó una varilla porque colindaba. Pero si yo proyecto esta varilla hacia allá, si yo la proyecto en una línea, la línea no es perpendicular, que da 90 grados, sino que la línea es así. Porque mi terreno adelante tiene 13.22 y atrás de ancho tiene 20.30. Lo que quiere decir que mi terreno tiene ángulo. Ahora, esos ángulos, tanto con ese border como con el otro borde, está aquí. Ojalá la cámara lo pueda agarrar ahí, ese borde rojo. Ese ángulo colinda con el otro ángulo que allá adelante. Y tienen que ser iguales que las coordenadas que planteó el agrimensor. Estos datos nosotros los metemos en un sistema y confirmamos todo eso. La verdad la tiene el catastral. Eso es irrelevante. Lo que tenemos que confirmarlo con lo que hay aquí, Ana, en el terreno. Entonces, dando hecho por eso por dato, si ustedes se fijan, me paro aquí, la brisa viene en esa dirección. Miren qué buen ejercicio. Estamos diciendo que la brisa viene en qué dirección viene. Viene de atrás hacia adelante. Son aproximadamente las 3 de la tarde y ya sabemos la dirección que va. Si yo puedo saber la dirección en que va la brisa, aquí en el terreno, yo puedo saber cómo voy a orientar los espacios que son más abiertos.
uno de los objetivos principales en esta casa es que no se sienta cerrada, en que sea una casa que no sea, un concepto laberinto. Y el concepto laberinto, ese concepto abierto, lo tengo que abrir en función a la brisa. Yo lo he explicado en muchos videos, pero cada terreno, si ustedes se fijan, de aquí en Baní, cada lote, va a tener una penetración del viento diferente, porque según su orientación, el viento siempre vive en la dirección, lo que cambia es la ubicación de los lotes. Ahora, dentro de mi lote, que es este que tenemos aquí, dentro de mi paso, yo tengo que ver cómo voy a distribuirlo por el camino más conveniente a nivel de precio y de estructura. Lo mismo pasa también cuando tengo un árbol. Ojo aquí con el árbol. Normalmente tengo que tener mucho cuidado cuando voy a mover un árbol como este. Ustedes se fijan que este árbol que está aquí es bonito, es de mango. Son famosos los mangos de aquí de Baní. Pero al momento de venderlo es importante pedir un permiso, porque si no podemos tener temas con la gente de Foresta. Muchas veces, no quiero que aquí se dé el caso, pero los vecinos, yo conversaba hace un ratito con Ariel, que está por allá, lo ven y mandan a Foresta para acá y uno tiene un impasse. Entonces, al principio mantenerlo. Hay que ver la posibilidad de eso. Ahora, si somos fan de la parte verde, si nos gusta el tema, vemos también cómo integramos las estructuras al árbol, de manera que el árbol se mantenga. Eso es una posibilidad que hasta ahora la vamos a analizar. ¿Okay? Lo que estamos buscando es que la casa no sea la casa que se ha hecho tradicionalmente. Si vemos aquí, hacemos un análisis rápido, las estructuras que están haciendo, siempre son las mismas casas, siempre tienen el mismo concepto, la misma fachada. Aquí lo que va a pasar en Baní es que va a ser la primera casa moderna, concepto abierto, dirigida exclusivamente a los gustos, no de Calderón, no del equipo, sino de Andrea. Sumamente importante. Entonces, en cada uno de los proyectos, una forma de usted comunicar sus gustos es que no sea a través de la boca. ¿Sabe qué? Yo le decía hace un ratico que antes comunicábamos los gustos a través de la boca y le decíamos al conductor en esa conducción: yo quiero que mi casa sea así, así, así. El conductor se imaginaba una cosa y nosotros nos imaginábamos otra. Cuando él comenzaba a subir, ya estaba a ese nivel, como está aquella que está allí, pues como que eso no es lo que yo quiero. Y ahí venía el impasse, venía la sorpresa. El terreno, si se fijan de aquí, donde está Ariel, allá, okay, es prácticamente plano. Okay. Eso es lo que me va a ayudar mucho en el precio. Pero necesito levantar la casa, okay, por encima del nivel de calle, 22 centímetros. No demasiado, porque si la levanto demasiado, lo que estoy consumiendo más hormigón, sino bajarla, ok, y tratar de hacer que todos los espacios que sean de uno, sala, comedor, cocina, queden en el primer nivel, y en el segundo nivel las habitaciones, de manera que yo pueda aprovechar más el patio. Parte de las cosas que nos ayudan aquí en la casa es que no pasa como en el apartamento no tenemos patio, tenemos que cultivar el patio. ¿De qué manera yo hago que los espacios que estén en el primer nivel sean lo más concisos posible, que funcionen en medida a mi familia, no a otra cosa, a mi familia, para yo poder tener más patio? Y si tengo más patio, elevo más la calidad de vida. Ok, ya con estos datos vamos a estructurar un presupuesto, ok, de lo que se va a necesitar a nivel de material y mano de obra, de cómo van a ser las etapas, qué me va a pedir el ayuntamiento aquí en Baní, si lo tengo que llevar a obras públicas, medio ambiente, la CAS y Foresta. Y ya con esos datos vamos a ver qué voy a hacer a nivel legal y a nivel de los recursos humanos y el efectivo. Importante, en estos primeros presupuestos nos vamos a ver opciones. Opción A, opción B, opción C. A ver cuál se ajusta más a ustedes. Y la idea es que lo pueden llevar como que por etapas, de manera que se puedan retirar temprano. Ese es el mensaje. Esto es un resumen. Yo sé que aquí en el terreno es más fácil, ¿ok? No toda la evaluación la podemos grabar porque va a ser demasiado larga, pero para que tengan por lo menos la idea, Andrea, ¿ok? Así, ¿qué es lo que tiene que pasar? Antes de yo comenzar a desarrollar este terreno aquí, tengo que poder tener un presupuesto para saber hasta qué punto puedo llevar el proyecto, cuáles son las etapas, la parte financiera, cuándo me va a costar, saber si este es el momento en que lo puedo hacer para que me funcione. Y ya luego de eso, poder hacer un anteproyecto, un video, claro, un render, no un plano técnico que no lo pueda entender, sino algo que me transmite el mensaje. Y yo viendo lo que voy a recibir, pues eso sí, Calderón, eso es lo que yo quiero. Pero aprovechando cada elemento del lugar, la habitación del sol, los vientos. Aquí veo, como he hecho en otro video, que todavía la calle no la han colocado. Tenemos contén la acera
comentábamos un poquito, debió de ser un poquito más ancha. Aquí tenemos más o menos 70 centímetros, debieron ya un metro. Eso ya es un tema de nosotros, pero lo tenemos que tener pendiente. Y la calle, todavía no la han echado. Lo que va a pasar con la calle es que cuando la eche, esto va a subir 11 centímetros. Esos 11 centímetros yo tengo que proyectarlo, ustedes lo ven, hacia el terreno. Y a los 11 le voy a sumar dos escalones, cada escalón de 16.5, de manera que cuando llueva, el agua no se meta por la sal y por la terraza, como va a pasar allí, por lo que veo. ¿Ok? Porque están tomando la medida aquí y no debe de pasar. Lo otro es que tengo claridad que aquí ya, por lo menos, ya tenemos el tema de los postes de luz. Vamos a investigar ahora la parte del agua, ¿ok? Vamos a investigar también la parte de los agües del sistema sanitario, la tampa de grasa. Vamos también a investigar la privacidad. Te digo la privacidad porque en estos casos, o aquí, que todavía tenemos terreno vacío, lo más normal y lo más humano es que no construyan una casa. Si no van a construir una casa al lado, yo tengo que tratar de que mis ventanas no se den en los lados. Fíjense aquí en el terreno, no se den en los lados. De manera que si me construyen en el segundo nivel, pues no tengamos esa conexión visual en la ventana. Pasaba mucho antes. Otra cosa que también veo en el lote, que las casas son casas como que importantes. Tienen cierto tamaño. Eso me gusta, es como bueno, porque es lo que le va a dar un poquito más de valor aquí a la propiedad. Ok. Lo otro que también quería ver era lo del tema de qué cosas nos estamos ahorrando. Aquí yo veo que tenemos un muro ya hecho. Ese muro ya no lo van a tener que hacer. Ok, solamente lo vamos a tener que empañetar. En el caso de nosotros, yo recomiendo no empañetarlo, porque es más caro, sino que sencillamente se haga una jardinería que tapa el mismo muro. Entonces le bajo el mantenimiento y ese dinero lo uso en otra cosa. Ok. Si soy fan de la vegetación, pues lo puedo mantener así. Lo que necesito es que se pueda mimetizar con árboles. Ok, por ejemplo, vamos a ver.